Pues mira, la posición, la verdad es que llevo mucho tiempo presionada por mi mujer y mi hija, que por qué no hacía una exposición y tal, pero el problema que tiene la foto analógica es que la tienes que digitalizar, y entonces la verdad es que era una tarea un poco ardua, porque son 10 años, bueno, tú que has trabajado en prensa ya sabes, son bastantes temas y muchos negativos. Entonces he estado preparando poco a poco, pues durante casi 3 años, escaneando todos los negativos en plan, no rápido, pero sí no muy exhaustivamente, para poder tener la base y seleccionar luego las fotos, ¿no? Pues calcula, son 10 años y calcula, porque yo no trabajaba fijo, trabajaba esporádicamente los fines de semana, bueno, al final sí que trabajaba casi todos los días, pero se pueden calcular que una media de 5 temas o 6, si lo multiplicas no todos los días, por 200 días, pues te sale, me salen aproximadamente 70.000 temas o cosas por el estilo. O sea, la exposición, las fotos físicas son 70. Y después hemos puesto un diaporama en un televisor con unas 220, me parece. Pero independientemente de eso, lo que sí he querido hacer un poco en plan pedagógico con respecto al tratamiento de la imagen, prensa y tal, unos QR con la reproducción de la página pública de esa foto, que a veces ha coincidido la foto que eligió el periódico y en otros casos no. La opinión de cuál era mejor, eso ya espero que lo decida la gente. A mí lo que más me ha impresionado es la aceptación que ha tenido, pero sobre todo es, todo el mundo habla de que se ha emocionado. Y vamos, independientemente de mi imagen y tal, yo creo que es porque se remontan un poco a la época. Y claro, cada uno recuerda su tiempo con su gente, su sitio. Y la verdad es que eso sí que los transporta un poquito al pasado y salen un poquito emocionados. Hombre, de la así de la que más satisfecho, no satisfecho, pero sí que me eché más para adelante fue con lo de la riada. Bueno, con lo de la riada por la emoción y por la tragedia costaba trabajo trabajar, la verdad. Y después otra, la del incendio del Chado, vamos, no es que yo quiera hacer de sucesos, no. Pero la verdad es que ahí sí que estaba en un periodo entre el Extremadura y el Hoy, no estaba fijo, quería seguir continuando en el medio periodístico, entonces me lancé y me fui por mi cuenta a Lisboa sin nada, ¿no? Y la verdad es que mereció la pena, porque la verdad es que es un espectáculo, parece que haya bombardeado y la emoción de la gente también fue importante. La cámara es un instrumento y da lo mismo, hoy lo tenemos comprobado con los móviles, ¿no? Que cualquiera hace una foto, pero claro, cualquiera hace una foto, no la foto, ¿no? Realmente detrás de una foto tiene que haber un buen fotógrafo.